¿Qué vamos a hacer, Vale? Hay que hacer la lumbrera para poner aquí la frita. ¡Ay, papayón! Ese es Pues todo. aquí está la lumbradita, ponemos la cazuela y. Pues aquí están ya, ahí viene ya la frita en las bolsas, ¿verdad? Aquí viene la frita. Ah, órale, pues entonces, échale. Nada más que hacerla arder y ya. Ándale. Miren, amigos, aquí está ya el cuero ya listo, miren. Ya no tiene lonja, como ustedes pueden ver, no tiene ni una lonja, nada, nada. La lonja es esta, miren. Para hacer una frita, amigos, una frita para todos ustedes, con mucho cariño. Y para que suelte mantequita para los frijoles refritos, para guardar manteca. Uy, esta es la lonja. Este es el cuero y este es más lonja. Y este le llaman como suadero, miren. Suadero le llaman a este. Ay, ay, ay. Ya sabrán que va a estar bueno el asunto el día de hoy. No, y acá hay más, miren. Miren. Miren, amigos. Miren nomás. ¿Cuánta? Puro suaderito. Y mucha lonja. Y carne, miren. Aquí está. Y aquí están las trencitas. Estas son las trencitas, miren. Las que vamos a echar allí también para la botana, para los calmantes. Así es de que ahí está. Ay, pues vamos a echarle la manteca de una vez aquí en la. Pues cuál cazuela por ese caso. Por ese caso. Poner la manteca, mira nomás qué chulada manteca, La manteca es buena. Sí. Meneale, Leo, meneale. Okay, genial, para que se deshaga la mantequita. Ándale, empecé a echar la lonja, ¿verdad? Dale, dale. Porque al rato llegan los invitados, no van a ser muchos, pero los que vengan, bienvenidos. Y también para todos ustedes, mis amigos y amigas que nos siguen en este canal de La Voz del Rancho en YouTube, bienvenidos y muchas gracias. Esta es la lonja, amigos. Esta es la lonja. Vamos a hacerle en pedazos. Para echarle al cazo. No es cazo, es cazuela, pero bueno. Así, ¿verdad, Leo? Sí, está bien. Para que suelte la grasita bien. Pura lonja. Miren, acérquense, ¿no? Para que vean qué chulo, cómo está de gruesa la lonja, miren. Esta mantequita va a salir, pero híjole, va a salir muy buena la manteca. ¿Eh? ¿Cuánta lonja es? Esta es la lonja, ¿eh? Esta tiene carnita, ¿qué voy a ir? Aquí está la lonja, amigos. No, este es este el. Vamos a poner la lonja ya. Miren, venga. ¿Qué sabe esto? Mucha manteca, Leoba. Muchísima manteca, no, y va a soltar más. Mucha lonja, ¿eh? Mucha. Primera vez que hago esto yo. Ándale, Ni una vez lo he hecho yo. siempre ocupábamos algo, ¿no? Sí, a ver cómo nos va. Esperemos que viene, ¿verdad? Sí. El cuero. Ya peladito, miren.
Lo de negro es un poquito para atrás porque lo vean todo completo. Ándele así, para que lo vean si lo ven. Miren. Y este lo vamos a hacer. ¿Un pedazo, Lima? Anda, ese ya lo tira. Anda, este es, ya que está blandito, pues este. Pues venga, para que vean cómo se corta, miren. Venga, para que vean, miren. No se corta tan extenso, ¿no? Para decir cómo se. Sí. Por este lado, miren, ¿sí? Para que se vea el corte aquí que estoy haciendo. Este es el primero. Segundo. El otro. Pues amigos, este es el suadero o cachete de puerco. ¿Por qué le dicen suadero? Porque tiene mucha carne. ¿Por qué le dicen cachete? Porque también tiene mucha carne. Mira. Este. Mira nomás. ¿Cómo viene de carne? Este lo voy a partir en dos, ¿sale? Dos. Luego le hacemos unos cuadritos, ¿no? Así, ¿verdad? Ándale. Y para que quede bien este. Vámonos. Ahí creo que se quedó jabón. Vamos, chiquito, papá. No, ¿dónde está eso? Ay, ay, ay. Miren, no la ven. Ahora falta la sal. Los ajos. Uno, dos, tres. No, la mucha naranja, sí, va a ser normal, naturalito. Y ahorita viene la sal. Mire, ¿dónde está el yogur? ¿Te veo nomás decir? Fíjense que esta cazuela sí va a valer la pena. Va a valer la pena esta cazuelita. Mire, vengan, parrines y para acá para que vean cómo van a ir quedando. Hombre, va a haber manteca a morir para unos tamales ahora con este frillito. ¡Ay, mamá! ¡Poncho Lara! ¡Saludos, mi amigo Poncho Lara! Toda mi gente por allá, Fernando, Carolina, un saludote, amigos. Échenle ganas a su canal, Fernando. Y pronto nos daremos una vuelta por allá. Allá en su casita, darles una vueltita, una saludita por ahí donde se encuentren. Saludotes. Toda la gente que nos sigue en YouTube, claro, va para todos ustedes. Estos manjares. Que me trajo Leobardo, porque antes de que, porque se van a tardar los calmantes, Leoba. Sí, se van a tardar un poco. Ándale, entonces me trajo un tacón, miren, dice, con chilito, tortillas hechas a mano. ¿Las acaba de hacer esta guilla, da, Leoba? Ahorita acaba de echarlas. Pues gracias, ahí le dice que muchas gracias. Ahí le dice que se venga los calmantes, Ahora mi Filimón, ¿cómo estás, mi Filimón? Ven. Toma. Listo, aquí está la tortillita para que te las comas a gusto. Ahí está, gíralo. Está entrado. Vengan para acá ahora, amigos. Pues ya arranqué el frijol, no quedó nada. Luego les hago una comidita del frijolito, del ejote tiernito. Ya le eché tierra aquí, miren, a la milpita. Vamos a ver si
se levanta o se logra, ¿no? Sí, aquí a este lado. Aquí hice un regadillo, amigos, hice un regadillo. Ahí se, aquí sembré, estos son rábanos, rábanos del grandote, estos. Y estos son planta de lechuga, coliflor, no, lechuga de una de la bola y lechuga de la pequeña, pues, que está largucha. Y coliflor y repollo. Y es el regadillo, dice este cuadrito que es sembraderío, ¿para qué? Pues para sembrar aquí, miren, surco por surco. Y aquí sembré unas milpas, mira, Leoba. Mira. Qué bonitas van. Mira, ya van haciendo. Bonitas, bonitas. Mira, la milpa. Mira, ahí va. Mira nomás, Leoba. Mira nomás, qué trenzón. ¿Sí? Cuando ya se pone así, se está echando espumite, cuanta cosa. Ya que para adelante ya no se pegan, ¿verdad, Leoba? No, pues ya no. Ya quedan flotando. Quedan flotando. Y ahorita es el tiempo, Leoba. Mira, ya está agarrando color y sabor. Es lo que te digo, es el tiempo de hacer mira, Leoba. Voy a cortar unos limones de aquí. Estos tres, mira. Es el momento para echárselos, para que sepan más ricos. ¿Verdad? Ajá. Deja el cuchillo. Aquí está. Con todo y cáscara, ¿no? Sí, con todo y todo. Ok, a ver. Mira. Échaselo, Leoba. Mira. A ver, deja verlo. Extiéndelo bien. Mira. Qué bien le quitaron la lonja y todo, no, Está bien el cuarito. Échale. Pues ya, Leoba, ya le echó todo, miren. Ya le echó todo aquí los cuaritos, porque ya es hora. Ahora sí, bátele, Leoba. Mételos para adentro, andale, anda, así. Así, mero, Leoba. Y ahora sí le vamos a tener que dar un poquito de lumbre para que. ¿Verdad? Son calmantes de puerco. ¿Eh? Al ratito va a ser el platote que te vas a escabechar. Este ya está, Leoba. Pues ya. Ya casi te nos vas a ir, te voy a extrañar. Qué bendito, pues. Ay, déjate otro día. Ya mañana se van, ¿verdad? Híjole. Este niño es bien sangre y liviano, bien todo, ¿verdad? No, ese yo, no, cuidado. Cuídate mucho, con todo por allá, mismo, ¿eh? Venga, pues, listo acá. Ahí está, listo. A ver, tócala. Ahí vale. A ver, ¿cómo le... No, digo que le cale, Leoba. Que le cale, a ver cómo están. Sí, ya lo va a sacar, Leoba. Sí, ya. Ahí está. Sí, porque ya se quiere. Sí. Muy bueno, ya. ¿Quieres? Listo. Miren, amigos, para no ser yo buen chicharronero, miren, nunca jamás había hecho yo esto, nunca. Ahí ustedes me dicen, nada que ver con el Chori, ¿no, don Chori? Cuidado, a ver si lo sabe hacer, pero nosotros ahí le hacemos la lucha. Mire, don Chori, nada que ver con lo que usted hace, mis respetos para usted, rico chicharrones que hace. Ya los chicharrones ya están, amigos. Iban a salir una chulada.
Miren, amigos, ¿qué tal los chicharrones, eh? ¡Uy! Estoy contento y feliz porque sí me salieron. Híjole, están buenos, Lioba. Cuidado, Lolo, se ve, mira. Es que tocará los así, yo creo. Ajá. Hola, Lioba. Bueno, se lo dé en la boca. Se lo dé en la boca. Bueno, déjame pongo el tapito este. O el primero, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí. Ok, ah, entonces lo vas a hacer. Chicharrón, ¿verdad? Chicharrón, mira. Aquí está el chicharrón, mira. Bien bueno, dale de este de carnita. Oye, okay, eso sí está bueno. ¿Ah? Sí. Sí, a él no le gusta este. ¿Te le pongo ojito de mato? Mira, este. ¿Así? ¿Limoncito, mi amor? ¿Tú quieres limoncito? Sí. ¿Quieres chicharrón también? Sí. Tú sírvete el que te guste. Ven, mi amor, exprímele el limón. La tía Pancha dice. Tú sírvete el que quieras. Deja sacar los aceitos. ¿Le echaste limón o naranja? Mira. Entonces la arreglaron, sí, que ¿cómo lo adornaste, a Sebastián? Que bien, sí. Este adornadito, ¿verdad? Este no tiene chile, Ángel. Sí, sí, este es para los niños. Déjate ponerte aquí un ratito una caiga para que te pase para que te lo pone más, ¿eh? El niño no quiere esto. Johnny. ¿No quieres el tomatito? ¿No? Okay. Según yo no iba a comer. Pero la tentación mató al gato. Una vez al año, ¿quieres así? Te pongo más. No, sí, para ponerle un pedacito de... Ahí está, ándale, ya. Está bien bueno. Antes lo escucharon, perrito. Bueno, pues entonces este... Eso lo va a tapar, ¿verdad? Ah, pues el mío, ¿verdad? ¡Ah! Ya están todos, ¿verdad? ¿Ponte a quién es? No lo quiso. ¡Ay! No quiso, digo yo. No lo he visto. Ven, pues, corre, hijo. ¡Ay, ponte lo que quieras! ¡Ponte lo que quieras! Eso es con las tortillas, ¿eh? ¡Mira! Está bueno. Ay, pero está sin chile, ¿no, hijo? Sí. Sin chile, ¿va? Ok. Ay, qué rico está. Ahí está, mijo. Muy bien, entonces, ya lo vamos a tapar. Ah, dijimos, ¿verdad? No. Faltas tú, Lioba. Ah, sí, yo también falto. Sí. Ahí está. Mira, ahí está Leobardo, te la pongo en el 13 de acá. Ese tiene chile y el otro está naturalito. Está bueno. Pero Leobardo. Ah, te vamos a poner aquí para comer juntos, ¿eh? Juntos, pero no revueltos. Es un dicho, ¿no? Oh, ya ni quiero hacer yo. Mira. Ahí está Leoba. Ahí está. Vale. Correcto. Entonces ahorita me lo voy a poner aquí. Fíjate, a ver cómo primero. Ay. Mira, llévasela.
Gente, yo. Le puse una salsa que no era. A ver, ponle ya. Sí. Y siéntate, pues fíjate si me veo yo. ¿Se apagó otra vez? ¿Eh? Ah, vente. Entonces, vente. No, nomás tienes que caminar, a ver cómo miraba eso. Sí, así es más aquí para que vean cómo se come aquí en el ranchito. ¿Están blanditos, Diego? Bien, blanditos, bien, bien. Todo, man. Ay, ay, falta. Ponte Leo, ponte aquí si quieres. ¿Sí? Y ya pongo allá. Ponte allá enfrente, mejor. Allá enfrente. Y yo me. Puedo ver así, hijo Johnny. A ver. Fíjate si me miro bien acá, hijo. ¿Sí me veo? Vente pues. Ay, ¿qué te parecieron? ¿Estuvo rico? Ay, el suaderito ese, ¿verdad? Eso, ¿para dónde se puede hacemos allá también, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Está bueno. Espero que te hayan gustado, ¿eh? De los premios. Sigue comiendo. ¿Eso es todo? No se van a quemar. Ay, qué ricura. Muy bueno, buena salada. Mejor que los que venden. ¿Eh? Uh-huh. ¿Eh? Para todos ustedes, con mucho cariño, de aquí del ranchito, del canal de La Voz del Rancho, gracias, suscríbanse. Suscríbanse, por favor, porque aún hay más. Lo dieron bien. Uh-huh. Bueno, bueno. Adiós amigos, un abrazo, un beso a la distancia, cuídense mucho. Y ahí estamos, espero les haya gustado este video para todos ustedes.